Aquí está el problema. Ea. Aquí está el problema. Ea. Bueno, ya me oigo, perfecto. Bueno, vamos a empezar con este. Ahora me comentéis por el chat en directo lo que queráis. Si se mete alguien a verme, vamos. Que también es eso. Voy a darle otro viajecito por Twitter y le voy dando. Bueno. Ha llegado el momento que llevamos esperando mucho tiempo. Venga, vamos a abrir sobrecicos. A ver qué tal sale la cosa. A ver si sale por ahí. Sí. Bueno, pues nada, vamos a ello. Voy a meter aquí en esto. Sobrecicos, 100. Torriquines. Bueno, vamos a irle dando. El primero legendaria, lo sabéis, ¿no? Venga, hay que empezar fuerte. Nada. Pues 40 de todo. Vale. Y esta está bien. Esta carta va a ser dios en arena. En construido no sé yo si se llegará a usar, pero en arena... Uf. Ya se están cachondeando de mí. Porque tengo puesto Perpiciempo. De mi época de 15 añitos cuando me creé el canal. Decente. Mucho robo de vida. Esta está guay. Si se juega el Town Druid. Ahora el apaño. Bueno, legendaria la primera. ¡Ja! Dios, la primera tiene que ser el príncipe ya, tío. Me cago en su puta madre. Ay. Qué grande. Voy a hacerle una foto porque dije que iba a abrir con un príncipe. Y ahí está. Empezamos a tope, niño. Buah, chaval. Y además creo que es el peor de los tres príncipes. O sea, la madre que me parió. Mira que hay legendarias decentes en la expansión, ¿eh? Y tienes que salir tú, maldito feo. Venga, vamos a tirar. Oye, hay una en tres sobres. Si seguimos a este ritmo, 33 legendarias. Salen 33 legendarias, salen todas. Bueno. Al menos mueve el pie. Venga, mueve el pie. No tira, ¿no? Ni una épica llevo todavía. Llevo más legendarias que épicas. Ese soy yo. Ahí está, ¿eh? Bueno, madre mía. Sin miedo, chaval. Esa carta da miedo, efectivamente. Da mucho miedete. Contra agro puede ser decente, pero... Muy me. Venga, vamos a seguir. Es algo decente. Doble poco común. Jodido, en serio. O sea, llevo 3 de estos y 3 de estos en 8 sobres. Es acojonante. Venga, va. Decente.
que abrir un par de legendarias chulas, por lo menos. Bueno, ya tengo los dos filos. Tan guay. Dios mío. Estoy viendo que voy a abrir los peores 100 sobres de la historia de Preston. Y de momento estoy cumpliendo. Joder. Bertop, ¿cómo te lo marcas, tío? Buah, tú. Impresionante. Ya que la carta es mala, por lo menos, ¿no? Que tenga animación. Venga, muelle. Venga. Venga, una piquilla mala. De las malas. De las que no sirven para nada. Vaya. Pero bueno. Tiene sinergia con el botón de desencantar. Otra épica. Bueno, bueno, bueno. Bueno, venga, va. Esta tiene un pase. Esta tiene un pase. Venga. Ya, esperemos que quedan por lo menos 5 o 6 legendarias, vaya. Bueno. Joder, así como que da miedito, ¿no? Me parece que te va a absorber el alma. Estos ya tengo otros 2 o 3. La hoja del pícaro me gusta bastante. Y esta a lo mejor se puede jugar en Token Druid. Se puede jugar en Token Druid. Vamos a pensar eso. Bueno, doble poco común. Buena. Vamos a decir que es decentilla. Esto no sirve para nada. Esto sirve más bien tirando para poco. Y esta es mala de pelotas. Yo creo que esta viene para nerfear al mago en arena. Básicamente. Venga, para ti. Bueno. Estamos ante el mejor drop 1 que existe ahora mismo, yo creo. Es una escudera argentina con provocar. Vamos a ver. Otra piquilla. Pero venga, que todavía me puedo hacer el brujo ahí a hacerle putaditas al otro. No creo que sea competitivo, pero el mazo tiene que ser las risas. Las risas. Ojo común. Muy bueno. Ah, no. Quizás entre en mi tempo warrior. Es probable. Bueno, bueno. Tres personas en el chat viéndome. Otra protectora, el minero. El minero está bastante guay. Y la protectora, pues ya lo de antes. El mejor drop 1 del juego, vaya. Y gusanos de estos, pues no sé. Puedo hacer colección. Va tocando una legendaria, ¿no? Puf. Pedazo sobre. Sarcasmo. Venga. Avalancha, bueno. No sé, el Fisherman me gusta como arquetipo, pero no sé si va a ser lo suficientemente fuerte como para hacer algo con él. Bueno, ya tengo 3 de estas, ya me empiezan a sobrar. Tengo 4 de estos, esta me ha salido dorada y tengo otros 3. Bueno, una piquilla. Vamos a la piquilla. Esta está muy bien. Esta es la jodida polla. Sí, señores. Esta está de puta madre. Venga. Veamos. Algún deca bonito tiene que salir, ¿no? Joder, juro las pesadillas, tío. Son mis pesadillas, efectivamente. Joder, llevo 5 ya. La risa. Venga. Venita al mono. Esa es. Bueno, oye, mira, garraparzas. Joder, el nombre en inglés era genial, el Arfus. En español, como que pierde un poco por el nombre y tal, ¿no? Y bueno, otra pesadilla, ¿sabes? Ya van 6. No sé, al final del este miro cuántas tengo, pero va a poner 7 más, pero me juego, vamos, lo que queréis. Bueno. El amigo garraparzas. Bueno, ya...
Además salió una que es medio decente, hombre. No es la mejor del mundo, pero... Bueno, dos poco comunes. Bueno. Y esta además es buenilla. Es buenilla. Y esta a lo mejor, para meterla en un Dragon Prince, con algún último aliento. Quizá. Bueno. Bueno, ya tengo los dos científicos. Estás saliendo muchas doradas. Una poco común. Puf. Encima de pirata, ¿sabes? Como les tengo tanto amor. Veamos, no la veo tan buena para Warrior Piratas esa carta. Se puede jugar. Doble. Esta no me parece mala. Me parece decentilla. Se pueden hacer combos muy chulos. Y nada, lo demás, pues eso. Esta en paladín. Esta en paladín es la leche. Le metes una montura al turno siguiente y tu oponente directamente se tiene que echar a llorar. Y esta carta es súper buena. Súper buena. Y esta carta para ser común es muy buena. Esta carta en arena va a ser Dios. Esta es súper buena. Si lo juegas en un mazo que te gane un poquito al principio de la mesa y tal, y lo sacas y te lo tienen que tradear. Pff, buenísima. Y esto pues viene a sustituir a la 3-4, a la de Ultaman, que había antes en... que salió con exploradores. Esta carta me encanta. Es por un mana más. Tienes por un mana más que las sombras de Sacer. Tienes el mismo efecto, pero en bichos. O sea, si tienes bichos muy buenos, pues esta carta a mí me parece tremenda. Y bueno, aquí tenemos la carta meme de la expansión. Ahora, es que lo único que le falta a esta carta, que de hecho es lo que me parecía a mí, es que en la mano esta que tiene aquí delante parece que tiene como un cuchillito, ¿verdad? Pero no es un cuchillito. Y bueno, gracias a la persona que... o las dos personas que me están viendo. El boomerang. Eso es. Más cerquita de la tempo. Más cerquita de la tempo, Rogue, chicos. Pero yo creo que es un mazo que puede tener sus usos. Bueno. Y esta sí que la quería. De hecho, es mi carta favorita de la expansión. Es buenísima esta carta. O sea, a mí por lo menos me parece la rehostia. Contra agro, desde luego, es súper buena. Y bueno, si encima te para el agro, te da vida. No sé qué más quieres. No sé qué más le puedes pedir una carta de coste 4, vaya. Segunda avalancha. Tej hechizos, tengo yo otros cuantos. Bueno, un granjerito dorado. ¿Habéis visto la cara de mala hostia que tiene el burro, tío? Te mira como con odio, ¿sabes? Como cuando sales de un examen pensando que te ha salido bien y luego el profesor te suspende. Y pones esta cara, básicamente. Y bueno, el pingüinito, tío. El pingüinito dorado es la polla, está surfeando por la nieve, tío. Es genial. Cazar control, a ver si lo vemos. Y bueno, esto para la Tempo Warrior. Y esta dicen que es el mejor drop 1 así con un Kansaga. No me parece para tanto, pero el 1 de ataque es permanente. Así que puede ser decente. Seguimos. Buah. Esta, bueno, me ha salido el granjero dorado y ahora llevan todos detrás, en plan a trinchar a alguien, ¿sabes? Sí. Pues llevo 40 sobres y no están saliendo muchas legendarias, que se diga. Unas cuantas épicas sí que han salido. Buah, no me gusta nada. Me parece tremendamente horrible. Pobre Burrich, lleva dos ya. Dos príncipes, venga. A ver qué pasa si me saco los tres príncipes. Bueno, pues lo de antes. Esta no está mal. Es aceptable. Me han salido las dos. Bueno, pues ya no me tengo que pegar mal. Pero sí, estoy viendo que las legendarias como que no salen, ¿no? Épicas me están saliendo la vida. Venga, ya tengo el segundo boomerang. Venga, chicos. Alguien ha dicho Tempo Rogue por ahí. Vaya, tenemos... Vaya mojón, tú. Una de las peores de la expansión, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Más que nada, ¿por qué? Porque las cosas de descartar no van a triunfar en la vida. Bueno, pues nada.
Yo sigo con mi este de cada expansión, sacarme las 5 peras legendarias. Y luego ya, pues con el polvito y eso, ya, pues me voy haciendo yo cositas. Vamos a ello. Ya seguimos, Doble poco común. Otro de estos. Esta puede que se llegue a jugar en algún momento, ¿no? Porque no me parece tan mala. O sea, por 5 un 3-3 es horrible, sí. Esta en Freeze Shaman. Por 3 sacas un 4-4 si no tienes nada en mesa. Y si tienes algo en mesa, pues lo congelas. Pero normalmente es en este turno que vas a tener un 1-1. Un tótem. Te la pela. El necro favorito. Me hace toda la gracia esta carta. Mira la cara, tío. Es que es genial, macho. Es genial, genial. O sea, es la típica cara de estoy en la droga, tío. Pero estoy en la droga profunda, además. Esto majo, tío. Nada, otro. Madre mía, además todas estas me han salido. Quitando esta, todas las demás las tengo ya. Un chorro veces. Común dorada y otra protectora justa. Ya hablo bien de ella y mira, aquí está. Hasta en la sopa. Cazador secretos. Puf, no sé yo si va a triunfar. Puede que sí. Una zoo de sacerdote metiendo estos bichos, los bichos de coste bajo que tienes que hacer, que no son malos. Y cosas como estas. Y el ghoul este que sale gratis, el ghoul feliz, que me hace toda la gracia. Ojo, cuidado. Ojito, cuidado. Que lo mismo hablamos ahí de un mazo que va de tapaillo por la vida. Bueno, venga, un druidita de estos, que está muy chulo. Yo pienso eso, me tenía sacado como unas 7 legendarias. Otra de estas, tío. Tengo dos doradas. Y tengo la vida, ¿no? Tengo la vida, ¿no? Doradas. Otra vez, moviendo el pie, tío. Y bueno, de estos, pues eso. En fin. No me parece mala carta, pero joder, si te salen 7. Otra telaraña dorada, tío. Que todas las cartas malas me salen doradas, tío. Qué lamentable. Venga, vamos. La mitad justa. Llevamos 3 legendarias. Buah, esta es horrible. Y este para lo que va a servir. No sé si se va a usar, ¿vale? No lo sé. No me parece mala carta dentro de lo que hay en un chamancito control. No, no me parece mala. Pero, esta carta lo que realmente es útil es porque cuesta 11. Entonces ahora mismo los bichos de coste 10 cuando los evolucionas, pueden evolucionar a esto. Y los esbirros de coste 11 pueden evolucionar a los de coste 12, que son los demás gigantes. Entonces, claro. Esta carta me gusta por lo que aporta. Ahora puedes tirarle un devolve a un bicho de coste 12. No creo que sea extremadamente útil, pero ahí la tienes. La opción está ahí, vaya. Buah, tú, esto es igual. Y estos también tengo unos cuantos. Venga, vamos. 48 sobrecitos, buah, chaval. Dios, tío, estoy hasta entre Astera. Las cartas malas me salen a patadas, tío. Pero a patadas, tú. Venga, venga. A ver, es mala. ¿Vale? O sea, de las legendarias de la expansión es de las malillas, ¿vale? Pero, como yo a Chamán congelar le quiero dar una oportunidad en mi corazoncito, pues habrá que probarlo. Habrá que probarlo. Eso sí, ni un DK, chaval. Los DKs están por ahí diciendo: no vamos a salir, te vas a joder. Bueno, y el Rey Lich, pero bueno, que el Rey Lich se va a caer, o sea, pero del tirón. Mimis, otro. Malísimo. Malísimo sobre. Otro. Bueno, va. Los filos igual tengo la tira allí.
Se han empezado a salir épicas por ahí hace un rato, macho. Otra pesadilla, madre mía, tío. Han empezado a salir épicas, macho. Ahora no sale ni una. Ahí tienes. Ahí está. Uf, madre mía. Creo que es el peor arma que he visto en mucho tiempo. Le daré una oportunidad, ¿sabes? Pero. Amarilla, amarilla. Poco común otra vez. Esta no está mal. Para hacer combates en plan jumbele, en maligos, esas cosas. Uf. Cosas irregulares, vaya. Pero. Risa, ¿vale? Si esta facción tiene muchas cartas que son para risas. Está muy buena igual. Esta me encanta. Tanto. Esta es que se puede meter en tantos mazos, macho. Con el mazo que tenga así unos poquitos tokens o tal. Es que entra sola. Piquilla. Esta carta se usó un par de mazos en los vídeos iniciales que vimos. Pero a mí no te crees que me termina de llenar. Así, en interior. Otra. Voy a llorar. Pero cuántas de estas me van a salir. Ay. Y esta que es muy buena. Mira, al final me voy a tener que hacer el chamán de hielo. Porque. Bueno, están saliendo las cartas, ¿vale? Y el pícaro templo, igual. Mira, la segunda, ala. Ya está, chico. Chamán congelar. Me lo está diciendo el juego. ¿Cómo me está diciendo? Juégalo, Fermi. Juégalo, juégalo. Y esta carta que a mí me parece bastante decente, sobre todo en Case Mage, porque te regala un hechizo que metes en el mazo, básicamente. Es un 2-6, es decir, tiene vidilla. Y el hechizo está guay, son 2-0-2 con provocar. No, no puedes pedirle mucho más a la carta, ¿vale? Piquilla otra vez. Y otra pesadilla. Y esta que es como un. Lo acepto de Chopet. Lo acepto de Chopet, chicos. Se jugará. Sé muchos mazos con hechizos. Why not? Común dorada. Otro draquete. Esto majo. Y otro de esto. Madre mía, los granjeros, si vuelve a tener la vida. Granjeros que persigan pesadillas, o sea. Atentos, eh. Oye, esto es igual la vida. Esto es igual. Y minero ya empiezo a tener que me van a poder montar mi propia mina con casinos y furcias. Y vale. Vale, guay. Otro. Venga, ya va a tocar un legendario, amigo. Inmunico. Esta carta no está mal. Pero es que no sé yo. Es que Hunter es complicado ahora mismo. Sin tener las cartas, es complicado de verlo. Otro de estos. Madre mía. Buah, que seremos espacio, ¿no? Ya te digo. Ya te digo, que si vemos espacio. De momento llevo tres mierdas. Bueno, cuatro legendarias. Bastante mojón. Otro tío. No me lo puedo creer. Ay, Dios mío. Otro banquero dado, tío. Otra telaraña, otra esencia sombría, otro defensor. Venga, la legendaria, ya se tiene que eso. Otra infestación, aunque creo que con una vale. Pero bueno, es bueno. El juego me está diciendo que juego de chamán congelar. Es que me lo está diciendo. O sea, me ha salido una antes y me ha salido otra ahora. Ya está. Ala. Tengo todas las cartas de chamán congelar. Todas, absolutamente todas. Otra de las cartitas de la expansión. Todo rica. Profana. Otro de esto. Esta que tampoco está mal. No, un momento de homenaje, no me está saliendo.
Muy buenas cartitas. ¿Para qué lo vamos a negar? Nada, nada. Esto sigue aquí de jajas. O los lores. Piquilla y poco como otra de esta. Venga tú. Bueno, al menos es dorada. Vamos a pensar que es polvo, chicos. Esto está guay. Me ha salido dorada antes. Esta en un brujo. No, no está saliendo ni un DK. Ni un DK. Ni nada, ni nada, ni nada. Ya tengo tres armas. Venga, chicos. No empieza a salir al final. Vale. Voy a sacar los últimos 5. Me picas un huevo y son todas de la... Bueno, me ha salido el anti-jade, tú. El anti-jade. Qué rico. Doble poco común otra vez. Joder, estas tengo la vida igual. No, una legendaria vamos a tener que salir por huevos. Porque el pity timer de 40. Doble épica. Doble épica horrible. Pero horrible, horrible, horrible. Ay. Ay, qué malas son. Venga, eso. No me lo puedo creer, tío. Es que no voy a abrir una puta legendaria buena, tío. Me cago en su puta madre, tío. Madre que me parió. Mira, hay que coger el tercero. Hay que coger el tercero. O sea, ahora ya hay que coger el tercero por los loles. Ni un DK, tío, en 100 sobres, tío. Y del Lee Rey dicho, bueno, Rey es la polla, a ver si sale. Nada, bueno, ahora con el polvo sobrante y tal. El Rey dicho va a caer seguro. Y luego ya no sé qué más caerá. Es que. Es que no ha caído ni nada buena. Es que no ha caído nada. Ninguna de nada buena. Pero el DK, tío, el único que me gusta es el de mago. Lo demás es medianamente aceptable. El de Druida me parece aburrido. Pero se puede meter en varios mazos. Diría yo. Y el de brujo, pues bueno. Han sacado yo una barajita ahí. Y estaba haciendo su este. Buah, chaval. Míseros 100 sobre esto. Vamos a hacer la aventurilla. El trono helado. Corona de hielo. Venid en busca de mi funesto poder. Acabaréis muertos. Venga. Vamos a ver, estoy ahí viendo un poco el prólogo. El prólogo era las risas, tío. Venga. Dame canelita, venga. Un DK por lo menos, tío. A ver, voy a comentar por un grupillo que tengo con la gente de mi equipo. El mojón de cartas que me salió. A ver, voy a tener bastante polvo. Eso seguro. Adelante.
te aniquilaré. Mira, Arthas también ha tenido que tener una mala precompra. A cambio de polvo Y creo que arcano. piensa lo mismo que yo. Te va a aniquilar las cartas y va a sacar polvito al carro. A ver. Buah, es que es eso, o sea. Legendaria de pala, no me parece mala. Deca de pala, deca de guerrero, deca de druida. Deca de brujo. Joder, es que son muchas cartas, tío. Me tendría que hacer el Wicker Flame también, esas cositas. Tú lo has querido. Buah, tú. Escoge bien las cartas. Serán las últimas que te repartan. Todo fuera. Ahí. Ya le estuve echando un ojo. Es la risa esto. Genial. No bajamos de coste 4. A ver las risas. Bueno, oye. Menuda mano tengo. Eres buenillo, King Arthas. A ver si te saludo, me dices algo. Tus súplicas caen en saco. Efectivamente. Roto. Venga. Bien jugado. Tus súplicas caen vale. en saco. Vale. Está en modo auto. Simplemente quiere destruir tu ano. Increíble. Vale. Tus súplicas caen en saco roto. No temas. Estamos en camino. Venga, Tyrion, date prisita, anda. Contemplo mi poder. Genial. Esa es mi apertura. Es... Y este ni siquiera es mi mazo agresivo. Hostia, ¿eh? No es su mazo agresivo, tú. Uy, sí. Imaginaos a Arthas con piratas, tío. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Pues toma. Disfrútalo. Listo. Nadie puede salvarte. Pues como si estuviera jugando piratas. Mi poder es ilimitado. Como si estuviera jugando piratas. Venga, como si estuviera jugando pirata. Tu puesto en la clasificación sufrirá. Sí. Hombre, más bajo del rango 17 que estoy ahora, es complicado, amigo. Tengo fe en que la providencia te ayudará en los momentos de necesidad. Sí, tío. Estoy seguro de que sí. ¿Esto va en serio? Tú también me servirás. Te daré un furibundo. Sufre, Arthas, sufre, cabrón. Sufre. Adalid, ya casi hemos. ¿Cómo? Como que me la han partido en tres turnos, ¿sabes? ¿Serás cabrón? Así. Álzate, maga. Aún te queda trabajo por hacer. Únete a mí, los vivos temblarán y los muertos te obedecerán. Pues mira, puesto rico. ¿Qué es esto? ¿En qué te has convertido? Si hubieras llegado a tiempo. Ahora, campeona, deshazte de este despojo humano. Buah, encantado, chaval. Oigo los susurros de los muertos. Vamos a saludar a Uther. Estás tiritando. ¿Tienes miedo? Ya ni siquiera te conozco. Bien jugado. Ya ni siquiera te conozco. Vale. Gracias. Ya ni siquiera. No, Póstrate ante tu reina. Ya ni mola, siquiera. Molan los comentarios. Los comentarios me molan más. Un error fatal. Ya ni siquiera te conozco. Por mi helado corazón. Ya ni siquiera te conozco. Te enfrentas a los mejores aventureros de Azeroth. Esta carta es lamentable. Ah.
me he leído el poder de héroe, sí. Cuando me cargue ese bicho, sacaré un 3-6 maravilloso. ¿Por qué no usas la provocación? La madre que lo parió. Se ha muerto solo. Vaya jodido, no tiene. Y estos eran los que me iban a ayudar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Uther, ¿y vas a ayudar? ¡Espera! Mis hordas de no muertos están a tus órdenes. Ajá. Pues a ver. A ver, me muero de ganas de usar el poder de héroe. Pero, a ver, es que teniendo esto... AFK. Atención. Me encanta. Me encanta. Me parece acojonante. Tú aquí. Tú aquí. Ahora está claro que esta la tienes que ganar, ¿vale? O sea, está como regaladísima. Se hace uno de daño a sí mismo. ¡Boom! Y se muere. ¡Qué puto amo! Voy a necesitar mejores aventureros. Ok, man. No voy a usar ni el poder de héroe, tío. Voy a tirar esto aquí. Vamos a partirte la boca de Abuser, que no quiero que sufras tanto, hombre. Perdón, Tyrion. ¡Wow! Un Yeti, tú. El Yeti de poder. Mira, oye, me va a dejar usar el poder de héroe. Qué majo es, tío. Super majo, tío. Un 3-6. Pero como no he hecho el grito de batalla, no tiene robo de vida. Interesting. Bueno, vamos a matarte. Quiero mi DK. Si sale el de mago, pues lloraré fuerte. La buena pompa, ¿no? Guay. Tu voluntad es solo tuya. Resiste la llamada del rey exánime. Debemos resistir. He vuelto. Y no en forma de chapa como Alf. Venga. Un DK, por fin. Un DK bonito. Venga. Un DK chulo. Venga, me vale. Me vale, me vale. Porque el cazador control lo quería, lo quiero probar. Y me daba miedo hacérmelo. Guay, guay, guay. Muy bien. Vamos, voy a desencantar cosillas. Vamos a crear alguna carta. Por ejemplo, el Mediche. San Marduro, que los enemigos de... Ciudadela de Corona de Hielo. Una colección de mis esbirros más abominables. Construí esta amalgama de huesos. Con los macabros restaura restos toda la salud de cartas duplicadas. No, a ver la valencia. Creación 2680, más luego doradas que desencantaré, porque soy así. Y prefiero tener cartas que tener doradas. Por ejemplo. Vale, voy a mirar que me falta ahora aquí, vale. Me falta la Tejesino, que me parece una carta bastante buena. Esta, que me parece bastante decente como carta también. Malfurion y Adronox. Vale, de cazador. Esta tampoco voy a llorar. Nah, de verdad, en cazador tengo todo lo que quiero. No, 7. 9 más. De mago que me falta. Las dos épicas, Sindragosa y Jaina. De todas maneras, las cartas de mago de esta expansión no me gustan. De aquí me faltan dos legendarias que sí que quiero. Que son esta y esta. Si quiero jugar una midrange de escudos divinos. A eso hay que darle caña. De aquí Anduin seguro y la estatua me parece buena. De pícaro... De pícaro en realidad tengo todo. El deca habría que esperar a ver si se saca algo con él. Si tengo 10 y esto... Parece que no da para tanto, pero luego las doradas y tal... Sí queda. Sí queda bastante.
Está preguntando que si de verdad he abierto tan mal. Sí, efectivamente, he abierto como el ojete. Vale, de pícaro tengo lo que quiero, no me hace falta lo demás. De chamán tengo todo lo de hielo, menos esto, y tampoco creo que sea necesario. Y el DK me parece bastante bueno. Vale, de brujo, espérate. Tengo la nacelle, que no la quiero. Y falta el DK, que el DK no me parece malo. El DK me parece decente, bastante decente, de hecho. De guerrero tengo. Me faltan legendaria y esto. Y de guerrero me gusta eso. Bueno, a ver, empezamos aquí con los dos granjeritos, tío. Los dos granjeritos dorados que han sido la risa del stream. El príncipe que les es. El necrófago feliz. Este es el que falta. Esta que tengo otras dos. Es que han salido una bazofiaza de cartas, chaval. No, muy seria, ¿eh? Comunes y tal, han salido prácticamente todas. Tengo otras cartas sobrantes. Y bueno, vamos a empezar a ver. De seguro. O sea, esto hay que hacérselo. O sea, pero del tiri. Así que va adentro. Nada, esto ni. Guerreros de los baldíos helados, alzaos. Además, la frase es tremenda. Y a ver, bueno, ahora vamos a desencantar cositas doradas. Pésima carta. Mismo. Esta carta entre que no me convence y hiper dorada. Tengo los dos. Bueno, tengo muchas más ya, ¿no? La verdad es que me va a dar el polvo para bastante poco. He abierto muy mal los sobres, pero extremadamente mal. Pues la cuestión sería a ver ahora qué me hago. Pues tampoco tengo para mucho. Pensaba yo que me iba a dar para más. A ver. Esta se puede quitar ya, ¿eh? Ya, no voy a jugar de ese, no voy a jugar descartes. Y esta también. Esta. Uf. Se puede meter en algún tipo de zoo. Por decirlo de alguna manera, se puede meter en algún zoo. Es que esta carta es tan mala, igual, tío. Ay, es que es muy pésima, tío. Pero pésima, pésima. Pero pésima. O sea. Esto va a ir fuera. Me voy a salir de Knights. Fuera de Knights en cartas estándar, ¿eh? Tenía unas cuantas doraditas también. Vale, si pones doradas sale solo en la calle. Jeje, qué bueno doradas. Vale. Es que estas cartas me gustan, pero mira. Estaba muy fuera. Esta carta no la voy a desencantar porque le dije a una persona que no la iba a desencantar.
Bueno, en fin, esto afuera del tirón. El código que va afuera. Y el volcanosaurio, que no es el volcanosaurio que nos dieron al empezar un Goro, si os acordáis. Vale, entonces. Cartas que me tendría que hacer. Vale, a ver. Del trono helado. No, troneladas no. A ver. No me hago nada. De cazador, nada. De druida. Esta la veo. Pero no me llama tanto. Me parece un poquitín aburrida. Esta me gusta. Son 100 solo. Esto de cazador no tengo que hacerme nada. Tengo lo que quiero. De pala tengo que hacerme la vida de cosas. O sea, pero la vida. El deca me parece cojonudo. Esta me parece buena si quiero jugar una midrange de escudos divinos. Que de hecho es el mazo que quería probar. Deshacer. No quiero nada. Pues sí, bueno, sí que miento, sí que quiero. Quiero a Anduin y la estatua. Las dos. Aunque la estatua me da un poquito más igual, pero Anduin me parece muy la polla. De épica no me da un poquitín igual. El chamán, el DK. El DK, pero el DK más adelante. Esa no me corre tanta prisa. Y de guerrero serían DK y Caraputrea. Y más que el Caraputrea, el DK. Porque me parece genial y para tiempo es la polla. Y es que para tiempo esta está muy bien también. Entonces, pues bueno. Pues así hemos salido. Con el Rey Lich y tal. Probablemente voy a tirar a hacerme el pala. Ya estoy en ello. Ahí te hace un boquejo. Estoy. Vale. El link está en Twitter. Ajá, bueno. Cosas que me puedo hacer que pensaba que no me iba a poder hacer. El pícaro tempo. El pícaro tempo lo estuve mirando. De hecho, he pasado una listita por un par de grupos y tal. Y a ver, me faltan cartas, ¿vale? Me faltan cartas, porque no se puede tener todo en esta vida. Pero. Vale, la cuestión es que si me quiero hacer el pala, mi drench, escudos divinos y esas cosas, necesito el Wicker Flame, que no lo tengo. O sea, me tendría que ir a otra expansión a pillar una que no tengo. Y hacerme a Volvar. Más que otra cosa. Es que si no. Bueno, me tendría que hacer la segunda Corpse Taker. Pero esa va a caer del tirón. Ya os lo digo, que esa va a caer del tirón. Y vamos, hay dos mazos ahora mismo que me tiran mucho. Que son el Palamid y el Guerrero Tempo. El Guerrero Tempo tengo menos fe en él. El Palamid tengo bastante fe. Entonces creo que voy a tirar a por el Palamid. Porque Uther me gusta un montón, macho. Y de hecho en mi mazo, en la base de mazo que hice, lo medí. Pero como no tengo todo lo que puedo tener. Esto va fuera. Esto va fuera del tirón. Muy mala. Malísima. Ni la voy a probar. Luego resultará que es la mejor carta de la expansión. Pero ni la voy a probar. Vale, pues nada. Vamos a hacer. Vamos a meternos en todo. Eja estándar. Vamos a hacer. El arte mechón. Torriquín. Taquear de guapetón. Venga, y para adelante. Y vamos a hacer a. A Volvar. Y con lo que queda, vamos a ir tirando por Corpse Taker.
que pongo cadáveres y va a salir. Eso es. Venga, me hace falta otra. Llegó el invierno. Llegó el invierno, dice de frase. Qué buen guiño a Juego de Tronos, tú. Oh, venga. Y con los 240 que me quedan, pues lo voy a dejar ahí, porque estoy seguro de que alguna cosa más va a volar, por ejemplo. Así, sí, sin ir más lejos. Bueno, pues nada. Es verdad, tengo Arfus, tío. Bueno, agarra parzas en España. Me hace toda la gracia, es todo majo. Bueno, vamos a hacer un pala. Hacer un pala y luego un cazador control. Y eso, cosas que me gustaría tener. El deca deshacer. El deca deshacer me parece súper bueno. El deca de brujo me parece súper bueno también. Y bueno, me gustan los deca por si no se da, por si no se nota. Vale. Vale, bueno, vamos allá. Vamos a poner pala. Paladín, el bueno de Uther. Escudos de luz, a ver qué base te dan. Hay cosas que no me gustan. Hay cositas que no me gustan. Pero se parece bastante a lo que tenía pensado, vaya. Vamos a meter en estándar. Vale, a ver, ¿qué vamos a meter? Pues mayormente escudos divinos y armas y cosas que vayan bien. Esta carta hay que meterla del tirón. Buenísima. Buenísima, buenísima. A ver qué frase tiene. Señalar con el dedo es un acto justo. Pero de malga. Ok. dos hidrólogas porque me parece un bicho que te da mucho value. Te matan un bichillo con escudo divino y provocar. Tienes puesto una redención. El bicho vuelve con escudo divino. Le tocas la moral a la gente muchísimo. Y voy a meter una de estas por probar, vaya. A ver qué tal va. Vale, hace mechón. El hoja de refuerzos. Hace muy buena también. Vale, ¿qué más? Dos campeones de Vera Plata. Bueno. Un campeón. Estos podemos meter dos o uno. Vamos a meter uno y uno. Y ahora si sobran cartas que van a sobrar, ya a lo mejor más. Venga, a ver, volvar. Por supuesto. Y Darín, si tuviera el DK metería esta. Aparte que la frase que tienes es genial. Maldito Reno Jackson. La frase que tienes es genial. Si tuviera un DK metería esta. Porque el arma del DK te da robo de vida con el arma. Entonces sacas esta, sacas el DK, además tiene 9 vidas, muy difícil matarla. Pegas de 5 algo y te curas 5. Y este bicho hace 5 de daño. Es genial. Pero sin tener eso. Me da ahí un poco de bajona. Vale, a ver. Vamos a poner escudo divino. Vale, ahora la hemos hecho para algo. La escudera. Bien, está guay. Vale, creo que no tenemos más escudos divinos. Creo que con esto vale. ¿Verdad? Sí. Voy a meter otro campeón de esos. Más que nada por tener un par de bichines que tengan. O sea, aparte de las de mechón, por tener otro bicho que tenga robo de vida. Para esta. A ver, si meto otro bichillo con robo de vida, pues meto otra vera plata ya que estoy. Y sí que meto el coste 6. Me parece que es súper difícil de matar. Vale. ¿Y qué más metemos? A ver. En la prueba que hice el otro día. Bueno, el test. ¿Qué hice? Metí uno de estos. Y me vas a decir, ¿pero por qué mierdas vas a meter este truño de bicho? Si es un truñazo. Pues más, para darle Big Wind Fury a esto. ¿Vale? Y porque si sale en turno 1, pues mira, tienes turno 1. Y si te sale la, late. Si tienes una monturita, pues te cascas un 3-7 con provocar y viento furioso. Que puede meter de 6. Y como lo puse el otro día, pues allá que va. Venga, a ver. De por aquí nada, no voy a meter piratas. Estoy de todos los piratas. fuera, fuera. Ah, me falta. Me falta el amigo. El buen amigo.
El buen amigo. A buscar Tyrions, Piedralomas, Tarims. Y este si sale tal y no hay otra, es decente. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, faltan tres cartitas solo y le damos un poquito. Los silencios me gustan. Meto necrófagos, tío. tengo bastante sanación con la tontería. Tengo estos, el arde mechón, la captora. Es un coste 3 que sale gratis. Ojo, cuidado. Me lo dejo en posibles. Venga, veo 4 personas viéndome. Gracias. Estoy por meter garraparzas. Por meterlo. Nada, de hecho voy a meter al Rey Liche, que me lo he hecho para algo también. Esta tampoco me parece mala en este mazo. Te permite robar. Como vas a poner muchos escuditos divinos y vas a meter muchos bichos con provocar, esto va a estar medianamente protegido. Tal. Dios mío, tío. Me han salido los dos. Me han salido dos príncipes de 4, dos príncipes de 3, tío. Esto nada. Rompehechizos no me disgusta. Es verdad. Esta vamos a meter una. ¿Por qué? ¿Vale? Es por 5, 1, 2, 2. Vale, es horrible. ¿Vale? Último aliento. Si es el turno de tu oponente, invocas un 8, 8. Dices. Vale. Pero es que esto tiene que morir en el turno de tu oponente. ¿Sabes? O sea, ¿qué oponente va a ser tan tonto como para llegar y decir, te voy a tradear el 2, 2? Para darte un 8, 8. Porque me gusta, porque mola. ¿Vale? Bueno, pues esto. Si tú le metes un bufito con esto. ¿Vale? Pues son risas. Porque plantas un 4-8 que cuando se muera, porque lo van a tener que matar en algún momento, va a invocar un 2-6 con provocar. Atención, le tengo un 2-6 y un 8-8. O sea que si curvas esta carta con esta, explosión de luz y color. Voy a meter una para hacer la gracia. Total, me sobran huecos. Bla bla. Esta la metería por los loles. Sinceramente. Nada, nada. Ajá. Esta tampoco me parece mala. Y. Nada. Pesadilla ósea tampoco me parece mala. Otra vez. Le metes esto aquí. Te ríes. Resalme del tirón. Y nada más. Y hay que meter una más. No he mirado ni si alguien me ha comentado algo por el chat de YouTube ni nada. Pero es que como salga del gesto, lo que es el gesto, va a salir una pantallica en plan. Estoy lejos del teclado. O ya lo he estado mirando. Así que. Estuvo meter a garraparzas por meterlo. Así en plan a pelo. Esto. No creo que haya mucha gente jugando oro agro hoy, ¿no? Está la gente probando cosillas interesantes y eso, ¿no? Ya verás, primera partida que me meto piratas. Y desinstalo el juego. Pues no sé. Vamos a ver alguna carta de palanque que esté chula. Y vale. Un caballito. Vamos a jugar. Que te van a jugar. Estoy salvaje. Es rango bajo, así que no pasa nada. Vamos a meternos por aquí la primera. Luego ya vamos a salvaje. Digo a salvaje, a ranked. ¿Qué hora es? Que yo tengo que irme a dar clase ahora después. Ah, vale, 11 menos cuarto. Vale, guay, guay. Pues eso, la apertura de sobres ha sido ampliamente nefasta.
no ha salido así nada que me interese realmente. El Deca está guay, porque el Deca de Hunter me parece decente. Vale, esto está muy bien. Esto nos lo quitamos. Esto... esto... a ver, me lo puedo quedar. Esto me voy a quedar seguro. Y esta también porque la quiero jugar. Más que nada. Esta es decente. Pero claro, si en turno 3 voy a tirar moneda esta, pues esto se me queda ahí como un poco... así que nada, voy a tirar estas dos. Buah, ya veréis qué risa como esto salga con escudo divino, provocar, robo de vida y viento furioso. Nos vamos a reír. Vale, lo tiras y vuelve. Ah, ya, eso sí lo va a tradear con el pin. A meterle un pincito allí y va a tradear. Creo. O no. O lo mismo me salta la cara. Así como... no, tío, ¿por qué sales? No te... tú no tenías que salir todavía. Y... vale, a ver, puedo sacar esto. Total. Ya, de perdidos al río. De perdidos al río, como decía Jimmy. Y... pozí. Pozí, pozí. Y voy a pegar... a ver, dudo bastante, pinta... a ver, es que no sé si es agresivo o si es control. Ha sacado dos cartas que se juegan en todas partes. Entonces, podría tradear aquí para que con el tradeo puedo hacer un tradeito y lo mate. O puedo pegar cabeza, que es otra opción y es igual de viable. Vamos a pegar la cabeza. Mucho tiempo con piratas. Al final siempre tiendes a pegar a la cabecita. Ay, pues hay cuatro personillas viéndome desde hace un rato. Yo estoy súper feliz de la vida. Madre mía. Venga, métele un pin ahí. Venga, dale. ¿Dónde lo vas a tirar? Ahí. Qué molesta es esta carta, tío. Me parece hiper molesta. Estoy un poco pocho ahora mismo. Así de jajas. Voy a meter esto. Invierno. Estoy un poquito pocho, sí. Ha salido muy bien el amigo. Ha pillado todas las cartas buenas. Vale. En teoría me cura. Pero... vale, es tempo. O es tempo y ha robado muy bien. Bueno, vamos a tirar del piedra aroma. Y dale. Gente. Sí, este bicho puede salir de aquí, sí. Madre mía. Bueno, vamos a tirar este para tener curva. Pero vamos, esta pinta fea. Pinta fea, fea. Mira, te digo, tengo cuatro armas que me vienen genial en este tipo de enfrentamientos. Porque con un arma tradeo todos los bichos. Oh, madre mía. Bueno, a ver. A ver, estoy bastante seguro de que va a ser un copiar. O sea, pero con un... Con un 80% de posibilidades hay un copiar. Contra hechizo me la pela bastante fuerte. Listo. Bueno, bien, Ferpi. Buenas predicciones. Así que estamos hablando de contra hechizo, tuerce hechizos, bloque. Sí, esas cosas. Ya veo que este no está testeando mucho, bro. Ha tirado cero cartas nuevas. Sí, 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 venga, dale, dale. Venga, campeón. ¿Cómo estamos? Ahí con un mana más. Un mana más, esto habría sido muy epic. A ver, puedo tirar esto. Voy a tener que tradear esto por poco que me guste. Me pregunto. A ver, vamos a tirar esto. Llegó el invierno. Vamos a tirar la hidróloga.
Codete o redención. Pues yo diría que redención. ¿Por qué? Vamos a pensarlo. Yo diría que lo que tiene que hacer es que quiere matar esto. Le va a meter un pin y va a tradear con esta, probablemente. Vale, lo va a matar. Y con redención. Ah, pero claro, si no voy a tirar ahora. ¿Qué mierda os digo? Pues va a ser. Va a ser codo de huida. Voy a tradear, aunque no me gusta una mierda. Voy a tradear. Voy a tradear para que te haga pegado con esto aquí. Pues mira, primera ocasión en la que el coste 5-2-2 no ha servido para mucho. Bueno, estoy a 18. Si esto se lleva dos palos. Si se lleva dos palos, yo soy feliz. De todas maneras, esto va a ser un contrahechizo, ¿vale? Entonces, esto al final. Ni palos ni leches. Mira, esto está guay. Me quedo a nada de vida. Joder. Vale, me probablemente tire esto. Voy a tirar el. Pues, tiro esto, tradeo, me quedo a 10. Madre mía. Como me gusta el jugueteo. Por la justicia. Ahí está. Saco eso y probablemente tire el reliche ahora, pues si alguien puede solucionar las papeletas de esta partida, ¿eh? Bueno. Eso sí que es un copioso. O sea, si está jugando tiempo sin copiar. Vamos. Pero vamos. Me voy. Buah, chaval. Es un copiar seguro, tío. Ay, esta no está mal. Vamos a gradear primero. Vamos a tirar esto. Copiarlo. Pero bueno, tiene que pegar con los dos y tradear. Guau. ¿Tú en serio? ¿Really? Pues me parece que estoy fuera. Estoy fuerísima. Porque con una bola de guatu. Es que encima le entra el robo. Es que este chaval lo ha tenido todo, macho. Ay, encima viene con Basile, tío. Ah, fuck. Creo que el mazo no va mal. Lo que pasa es que si te enfrentas en un enfrentamiento a tempo, no te sale ningún arma. Pues las llevo, llevo cuatro. Falta de armas. Y él sale perfecto. Porque sale perfecto. Bueno, al final te comes un poco lo que se dice un miembro viril. Vamos a probar otra vez. Ya te digo, también es que no estaba probando nada. O sea, es que no ha tirado ni una carta nueva. A ver, chamán. Chamán es una putada para este mazo. Porque te cambia los bichos. Mira, tú para adentro. He dicho, a ver si sale mucho. Esto sale todo el rato, tío. Venga, para adentro. Venga, va. Ahí tenemos coste 1. Podemos tirarlo. Si quiere tradear con algo, tradea. Y le volvemos a poner escudito divino. Otra vez. Volvar no ha salido tampoco. No, ha habido bastante cartas que no han salido. Wickerfell habría sido muy, muy, muy guay. En la parte anterior. La luz se desvanece, pero lucharemos. No, es que me tiras en turno 1. El chamán tiene un problema de Dross 1 bastante exquisito. Coste 2. Genial. Jugando totems. o sea, jugando fichitas. Bueno, a ver, si está probando el DK y tal, vale. Pero ya soy el segundo que no prueba nada. Vale, vuelvo a poner jueguito divino. Me han salido todas las cartas de coste 6. Venga. Ah. Bueno.
tampoco pasa nada con el juego, tío. Voy a cambiar un poco el mazo, porque es que veo que me está haciendo todas las armas altas. Vale, a ver, me estoy manteniendo. Lo que pasa es que eso, uf, no tener ni turno 3 ni turno 4 pesa. A ver, va a tradear aquí con el 1-1, seguro. Hay que ver qué tira él. Really. Bueno, esto trae aquí. Con la carta de mago me he perdido por 4. Me lo imaginaba. Ay, no, ya tengo un arma. Montamos fiesta. Por la justicia. Aquí, aquí. Me imagino que tradeará. Problema contra chamán, lo de siempre. Tiras esto. Fíjate, tengo el combo en la mano. Y es bueno, es bastante bueno. Pero contra chamán, precisamente. Contra chamán es bastante, bastante malo. ¿Por qué? Yo llego, tiro esto, le meto una montura. Digo, jojojo, jo, jo, estoy tirando montura. Y me dice el devolve. Y bueno, lloramos. Lloramos fuerte, ¿vale? ¿Cómo va a doler el devolve, tío? Va a doler infinito. Vale, mira, por lo menos tenemos esto y esto para turno 10. Que no es malo, pero... Bueno. A ver, voy a hacerlo. Un poco... Voy a cargar esto. A ver, aunque esto trae bien aquí, ¿sabes? Porque es que pienso que me va a tirar un devolve o una rana o cualquier cosa que se me ocurra, vamos. Al menos se queda un 4-4. Es viable. Tío, en serio. Joder, me valía cualquier tótem menos este para matar esto. Ah, otro que roba bien. Y que está probando muchas cartas nuevas, por lo que estoy viendo también, sí. Y es que Starim es tan malo contra Chamar. A ver, lo bueno que tiene esta carta. Creo que voy a sacar esta. Porque no tiene ahora mismo nada con lo que lidiar con ella. Y si tradea con. Y si le pega con todo, pues. Bueno. Pues lo veo aceptable. Vale, ahora él. Bueno, a ver, que si me tira un Bloodlust me va a dejar un poco con el culo torcido. Es que la gente no está probando nada, tío. Están jugando los mismos mazos cancerosos de la otra. Ah, uno ha salido de piedra loma. Es que están jugando los mismos mazos que se jugaban antes, tío. Lo mismo. Entonces, es un poco... No sé. Quiero decir, sale una expansión nueva, chicos. Vale, a ver. Cosas que puedo hacer. Vamos a ver dónde das. Bien. Venga, si ahora pego aquí y la hostia de este que hay aquí ya, nos corremos todos juntitos. Buah, tampoco está mal. Oye, pues el amigo... El amigo me ha dado como un poco la vida, ¿no? Me da la vida, ¿eh? Robo de vida, me da la vida. Venga, pues tienes que tradear esto primero. ¡Ja, genial! Me regalo un golpe de 3. Gracias. Eso es, nada, 3 de daño. A la toma por culo. ¡Qué genio, tú! No salga a provocar, tío. En serio. De verdad, ¿cómo lo hace la gente, tío? Para coger siempre el tótem que quiere. Pero es que lo ha cogido todas las veces, macho. Ah, otra que pierdo. A ver. Esto pega aquí.
está robando tantas cartas con eso. Esto aquí. Esto aquí, esto aquí. Vamos, ya te digo, tío. Dos mazos. Dos partiditas y eso. Está grosso el rendirse. La victoria es... Pues nada. O sea, te metes a jugar día nuevo de expansión y nadie está jugando nada nuevo. Me gusta. Me gusta. ¿Sí? La buena gente. Vamos a cambiarlo un poquito y cambio de mazo. Vamos a echar otra y cambio de mazo. A quitar esto, vamos a quitar este porque no me está dando nada de lo que quiero. Este me gusta mucho. Me gusta mucho. Las demás me están gustando. La hoja está bien, esto está bien. Igual, tío, tienes las de mechón, tío. Las armas, la hidróloga, tal. No está saliendo nada. Vamos a ver. Vamos a meter alguna carta de coste bajo que sea buena. Vamos a ver, una cartita de coste bajo que sea buena. Estoy por meter los cangrejos. Fíjate lo que te digo, no lo voy a meter. Pero estoy por meterlos, tío. Estando jugando lo que está jugando la gente, tío. Día nuevo de expansión y la gente sigue jugando la misma mierda que se jugaba antes, tío. La gente no sé. Un moquete no me parece malo. Sigo pensando que me hace falta robo. Por X o por Y. Me hace falta robo. Ay, alfa, arza, lo de raparzas. Esto está. Es que necesito robar cartitas. Si no robo cartitas al final, me quedo ahí un poco en la mierda, ¿no? Bueno, lo suyo sería curvar bien, pero hoy no soy buenillo y no estoy curvando bien. Vamos a meter a garraparzas, ya que me ha salido. Y una maestrita, venga. Pues sea, vamos a ello. Después de esta voy a intentar probar Cazador Control. Y a ver qué tal. O no, el chamán, que me ha dicho el juego que quería que jugara chamán. O el picalote en púas, que tantas cosas que probar. Este sale siempre, tío. Es como lo voy a meter por si sale. Y sale siempre. Y la cuestión es que tú tendrías que estar en el mazo, ¿vale? Esperando tranquilamente para que mis Corpse Taker tengan viento furioso. Bueno. ¿Puede ser que sea decente esta partida? ¿Por? Pues otro. ¿Por qué te dan pena los Hunter? Voy a probar el Hunter Control ahora. La madre que lo parió. Pues hombre, no quiero. A ver, que pille una carta. O sea, la carta que entra por la carta que sale. Es abusivo, limpia sin María de vida.
Joder. Ah, la deshace. Vale, vale, ya sé cuál dice. El área nueva. Sí, sí, ya, ya, ya he caído, ya he caído. Bueno, a ti te toca. Ya caerá más adelante el piedra loma. Así que este me va a jugar para la control. Heisenberg, joder, me suena un montón ese pavo. Pero un montón, tío, ese nombre. Aparte puede ser algún tío famoso. Me suena un montón. Pues vamos a ver qué es. Chin, 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 chin. Tiene viento furioso, provocar. Lo tiene todo, papi. Te saludo. Sí, hijo. Llegó el invierno. Estamos a la par. Ah, pero la mía tiene viento furioso, amigo. Me lo va a quitar, será cabrón. Vale. Yo diría que Volvar. Es que putada, tío. Un epirro amistoso. Si hubiera sido en todo en general, hubiera estado graciosa. Pero vamos, que le puedo poner monturita al Volvar. Y nos reímos mucho. Este último acto de sangre. Mola la entrada. Vamos, vamos, me fastidie. Oh my god. Pues nada. Pues... Ale. Ay, qué mal tradeas, amigo. Tradeas un poco mal, me cuentan. Bueno, te voy a dejar ahí. Ojo, macho, no voy a ganar una partida. Un destino nefasto. Bueno, es que se queda con... Claro, es que él va a hacer ahora lo que yo quería hacer con la hidróloga antes, ¿vale? Lo de... Oh, me saco un secretito, lo pongo ahí y cuando me maten la Corpse Taker, pues a la manita o la revivo o un largo etcétera, vale. Chillblade Champion, otro. Vale, yo diría que voy a tirar esta. Bueno, primero voy a tirar piedra loma. A ver qué sale. ¿Sabéis? Son Tyrion, arregla el día. Sí, mira. Mira los Tyrion. Qué bonitos. Qué maravilla. Vamos a tirar esto. Otro... Jotío, en serio. Jotío, en serio. Qué mal. Por el amor de Dios. En serio. O han bajado el bicho o no sé. A ver, no puede tradear. El 5-13 por lo menos no puede tradear. Veamos, esta está perdida ya. O sea, ha pillado todo lo que no he pillado yo. Pues me están poniendo la cara como un pimiento. O sea, veo que contra agro estos mazos van a ir bien. Wow. Y no va a pegar. ¿What? ¿Va a pegar? ¿Qué tienes? ¿Un Tyrion o qué? La luz se desvanece. Pero lucharemos. El tiempo apremia. El deber me llama. No sé yo si eso que ha hecho está bien. Esto con montura sonrisas. Pongo un 3-8 en mesa. No tiene manera de tradearlo. Y tiene venenito. Que va a ser excepcionalmente útil en esta partida.
creo. Déjame pensar. Vamos a tradear aquí. Ah. Vale. Oh. Pues muy bien. Pues muy bien. Sí, señor. Buena combinación de secretos, amigo. No he visto a Tyrion todavía tampoco en ninguna partida. Ni el rey Arthas le he visto de pasada, vamos. En plan, uy, porque ya he perdido, básicamente. Bueno, pues tenemos ahí un caracol. Potente. Potente, potente. Correcto. Correcto. Vas a jugar el piro por tempo, vamos a decir. Un arma. Y ahora justo no tengo escudos divinos. Vale, a ver. El arma aquí. Al piromántico. El escudero aquí. Esto aquí, naturalmente. Sí. Aquí. Esto aquí. Pues además ahora me puedo curar. La escudera va aquí. Y voy a curarme un poquito. A ver, si tengo herramientas. El problema es que no están saliendo. Pero no están saliendo nada. Ahora el Tyrion sería brutalísimo. Pero brutalísimo. Míralo. Eso que no me ha salido. Bueno. No se cura, así que... aceptable. ¡Coño! El amigo de los niños. Ya era hora de que salieras, amigo. Pues por si acaso lo mata, aunque ha tenido ya una igualdad y un piromántico y tiene 4 cartas en mano. Estoy por pegar con el arma. Por si el tiro se muere. ¿Sabes? Por no perder una carguita. Por no perder una carguita. Pues ha sido entrar Tyrion y parece que no voy tan mal, ¿no? Pasa es que todavía le quedan por curarse 10. Del este. El poder de héroe no me aterra demasiado. Tienes la piro equality. Tienes piro consagración. Wow, ¿y por qué tiras el piro? Para pegar ahí ahora. Vale. Bueno. Vale. 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 Puedo sacar esto. Darle, darle escudo divino. Tradear con esto aquí. Pegar con lo del resto a cabeza. En realidad, si hago eso, debería tradear con los dos. Me pregunto. También puedo meter escudo divino aquí. Tradear aquí. Sí, eso me gusta más. No, mientras yo viva. Tú ahí. Tú ahí, tú aquí. Tú tradeas aquí. Y tú metes de 5 a la testa. ¡Listo! Esto es un cargar. Al fin y al cabo son 3 daños cuando salga. No estoy tan lejos. Esto es. El arma es muy buena, tío. Muy buena. Oh, serio, tío. Ya estamos. ¡Ay! Te has visto que. Que es muy complicada la cosa. Es un mero contratiempo. Muy mal, tío. Vale, le he cagado ahí. Es mi responsabilidad. Le he cagado mucho ahí. Por no pensar. Pega ahí. Pegas tú. Pegas tú. Es mi responsabilidad. Me duele hacer eso. Nada, estoy fuera. Ay, estoy muy fuera. Otra vez. Sigo pensando que estoy robando muy, muy mal. Bueno, como debería ir el mazo. A casita. Buena frase. Bueno, pues... vamos a tirar con otra cosa.
Esto ha ido como un 0-4, 0-5. No es que ha ido muy bien, no. Pues venga. Chamán congelar. ¿Y tú qué metes aquí? La cuestión es con esto. ¿Cómo ganas? Es decir, veo bien el mazo, un mazo controlero con cositas que congelen, con elementalicos y esas cosas. Vamos a meter una Imbo. Vamos a meter portales porque la gente sigue jugando lo mismo que se jugaba antes. Esto puede estar decente. Venga. Rompehielo hay que meterla. Dos de estas, una de estas. Elementales. Para robar un poquito. Avalancha puede ser útil. Nada, evolucionar, nada. La Vudú. El Hinju puede ser útil. Volcán, elemental de fuego, Kalimo, Murabi. Buah, escribo muy poquitos elementales esto. Muy, muy pocos. Vamos a mirar. He puesto elemental, pero gesto no es listo y me pilla. Vale. Vale. Elemental. Ah, por mí. Estos en teoría deberían ir guay. Porque congelan. Tienen sinergia con el mazo. Este tiene sinergia con el mazo. ¿Por qué? Porque pegas, se congela. Y luego, pues te lo puedes copiar a la mano con el Murabi y esas cosas. ¿Vale? Pero. Un poquito cogido por. Este también puede. Puede ir guay. Este de aquí. Entonces, a ver, congela, congela, involución, portal, defensor, tal. Un elemental más me tendría que caer. Este es bueno, este es muy bueno en contra agro. Y los bichillos de fuego tampoco me desagradan. Cuestión es que quito. ¿Puedo quitar la tormenta? Voy a quitar la tormenta. Estoy seguro que con este mazo puedes hacer cosas tremendamente absurdas. Puedes congelar un bicho, te lo quedas, no sé qué tal. Puedes hacer cosas un poquito absurdas. Pero. Rentará. Ahí está el. El kit. Eso va a rentar. Ah, ya sé cuál iba a meter. De hecho. El. Bueno, aparte que el piedra loma también debería tener un huequecito aquí. La de coste 3 que congela turno más esbirros. Me parece muy buena, tío. 4-4, 3 manas. Aceptable. De hecho, me parece mejor que esta. Aunque esta para el agro que da placer. Pero. Vamos a quitarla. A ver esto. Vamos a meter eso. Ya tengo el trepador ahí para. ¿Y qué meto? Necrófago. Hombre, tengo cosas para curarme. Pero no estamos jugando tiempo. Puedo meter otro de estos. O puedo meter un elementalito 1-2. Me gusta mucho esta carta. Porque la puedes tirar en turno 1 y te deja otro en la manita. Por si luego tienes que activar cosas. ¿Y qué cosas más quería? Vale, buah, tú. Buah, los coste 3. Se me disparan. Se me disparan muchísimo. Vamos a quitar este. Maleficio 2. Yo diría que sí, estamos jugando control.
De puta madre. Y ya venimos por aquí. A ver, el sirviente puede estar guay. Te dan más elementalitos. Tal vez piedra loma, porque de piedra loma sale esto también. A ver, es que... hay que mirarlo. Hay que mirarlo muy fuerte. Creo que el tótem con las cosas de congelar tiene que ir bien. Tiene que ir bien. Pues no sé, algo así. Esto me parece un poco en plan meter todo del cajón, ¿sabes? En plan coger un cajón y hacer ¡hala! ¡Party! Pues venga, vamos a echar una. Que quiero echar una partilla con este, que va a ser larga, por el control. Y... y eso, el pala, no sé. Me ha ido tan mal. Que me da a pensar que no es tan buena. Que no es tan bueno el mazo, pero no sé. A mí las cartas me gustan un montón. No tiene un early del averno. Creo que ese es el problema. Bueno, habrá que meterle un poquito más de... Vale, me he colado. Me acabo de colar, chicos. Aún y así, es buena mano. Ya que estoy la juego, ¿no? Soy un poquito deficiente. Un druida, venga. Druida tokens. Venga, no me juegues druida tokens, anda. Amigo, venga. Ok, amigo. Tú y yo vamos a llevarnos bien. La luz se desvanece, pero lucharemos. Sacamos a Molestín. Creo que le vamos a poner nombre. Molestina, más bien. Ah, Molestina. Ok. Vale, a ver, tiene... la moneda la tengo yo, así que si quiere tirar flagelo y quitarme todos los escudos divinos, tiene que tirar un estimular. Worthy. Vale, así que vamos a tirar doble escudo divino para el turno siguiente meter la hoja. Y hacer un turnete ahí. Super tempo. Le voy a saludar, que creo que me debe un turno. ¡Coño! Se ha salido también. Venga, para adelante. Parece que estoy jugando agro y en realidad no. Es bastante midrange ahora mismo. Venga. Si mata esto, esto se queda súper bien. Me va a quitar un escudo divino. A ver, imbécil no es. Vale. Sacar esto ahora mismo me parece un poco mojón. Aunque sí que es cierto que sacar esto con... piedra loma puede estar guay. Piedra loma puede estar muy, muy guay. Aunque ahora mismo, la verdad es que se le puede partir la cabeza. Y esta se queda, me pone con un más uno, más uno más. Voy a sacar la hoja y no voy a hacer nada. Vale, un poco así en plan tal, pero voy a sacar la hoja. Voy a pegar con todo lo que tengo en el campo, obviamente, vale. Pero... no voy a pegar con el arma. Si me tira un moco, pues... enhorabuena, ¿sabes? Le doy la manita. La tierra. Big Druid. Ok. Ok, ok, ok. Shield Champion. Me parece correcto. A ver, ¿puedo jugar Hidróloga y jugar el secreto? ¿O puedo jugar esto? Yo creo que esto ahora mismo entra mejor. Incluso yo diría que esto entra aún mejor. Porque a estos hay que partirles la cabeza, como aquel que dice, rápido. Déjame pensar. Vale. Por la justicia. Que se me curo ahora. Esta carta me está convenciendo un montón. Un montón, un montón. Los cargar, por regla general, tío, parece que no. Dices, por 4, un 3, 2. Uf, tiene robo de vida y tal, pero no sé. Renta muchísimo, tío. O sea, sale, pegas, te curas de 3 ya. Mira ahí. Nada, va a invocar 4 bichetes. 4 bichetes muy molestos. Moneda, esto se me hace muy bueno. Lo malo es que no sé si va a hacer 3 de daño o 1 de daño. Así que es un momento para adivinarlo. Uno. Efectivamente.
Sí, voy a tradear. Buena carta esa de druida. Tramatos así un poquito agresivos. Te toca la polla infinito, tío. Bueno, tengo el rey Sánime. Que a ver cómo el druida se quita esto. Que también lo estoy pensando. ¿Cómo mierda se quita el druida esto? Y los druidas no rezan. Me quedo muy sin fuelle. Tal vez el problema es ese. No me curo, así que no nada. Esto tampoco sé cómo se lo va a quitar, realmente. ¿Qué vamos a tirar por 7? Bueno, amigo. El ciclo de la vida concluye. Y vas a sacar los que envenenan. Ok. Pues al final sí que va a ser útil, ¿eh? Hostia, los de envenenar ahora. Qué dolor de pelotas. Vale, vamos a ver qué sale. Vera plata no es mala. Y esto me va a dar la vida. Ay, no me dan las dos cosas. Qué putada. Pues Vera plata. Pues hombre, está jugando una especie de... Taunts y tal. ¿Cómo cambia los Taunts a 3 estreses? Puede ser Big, o sea, tiene pinta de que era Big Druid. Entonces, esto puede ser extremadamente útil. Esto toca la polla. Básicamente. Esto toca la polla muchísimo. Esto toca los huevos muchísimo. Y luego me va a hacer más falta que el Talismán ahora mismo. ¿Por qué? Porque esto va a traer aquí. Seguro. También a ver la plata. Nada, voy a jugar esto y la. La luz se desvanece. Pero lo echaremos. Jodete. No hay escapatoria. Vale. Pues me está humillando todo el mundo, ¿eh? Pero muy fuerte. También es que el druida hay que pensar, no me gusta mucho el héroe, ¿vale? Pero entre que rampeas y tal y cual... Pues como que al final lo sacas mazo de pronto, ¿no? Otra vez con ese. Vale. Un ardemechón. Ardemechón está guay. Esto con esto... Total. Esto se va a morir con la gañita. Pero en realidad lo que quiero que viva es el rey exánime. Así que sí. Si esta partida la gana alguien, la gana él. O voy a hacerlo de antes. Si esta partida la gana alguien, la tiene que ganar el rey exánime. Vale, ponte poder de héroe. Sacude a mirar de mechón. Tradéalo con la gañita. Saco Lich King. Eso es lo que quiero, que trae la arañita. Bueno. Madre mía. Vamos tú. Hasta luego. Pues... A ver, lo va a matar con el poder de héroe. Yo voy a matar la araña, naturalmente. Si quiero tirar el reliche ahora, tengo que matar la araña. Ah, bueno. ¿No? What? Tengo que matar a la araña. Tengo que sacar el rey exánime y rezar. Muy fuerte. Guerreros de los baldíos helados. Qué guapo está. Qué guapo. Qué guapo, qué guapo, qué guapo. Frostmourne. Está bien. Buena carta. Rabia. Jue, madre mía. Solo con la rabia y el poder ataque el 1-1 me lo va a tradear, en serio. Wow. Balúe lo llaman. Bueno, me ha dado una cartita. Me ha dado una cartita que es muy, muy buena. Un Corpse Taker que también es buena. Pero esta va a ser para el turno siguiente para combar con Montura. Que le va a doler el culo. Lo más grande.
Sí. Bueno, si no lo mata, pues es free montura ahí también. Guerreros de los baldíos helados, alzaos. Me va a meter cabeza, ya méteme cabeza, anda. No, hombre, no me trades. Fuck it. Pues ahora estamos jodidos porque él va a recibir más cartas. Bueno, 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 bueno. Espérate. Que esto... Que esto puede ser muy épico. Por la justicia. Vamos esto. Llega el invierno. Tenemos tal. Y es que al turno siguiente revivimos a Arzas. Y hostia, que revivir a Arzas, que no es malo, vaya. No sé qué carta le habrá tocado a él. Las cartas de Dekas son muy buenas, tío. Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Joder, puto Naza, tío. En un sobre le ha caído dos legendarias sean más buenas, tío. Bueno, a ver qué hace. No, y ahora voy a gastar la carga del arma donde buenamente pueda. Y de hecho, probablemente, como voy a revivir al Lich King, le voy a meter la montura al Lich King. Mis pensamientos están corrompidos. Y eso, un 10-14. Un 10-14 a coger cartitas de Lich King. Ay, ya está lento el amigo otra vez. No me queda nada con robo de vida en el mazo. Qué putada, tú. He perdido el robo de vida y me sigo teniendo eventos furiosos, pero oye, por lo menos. Sí, no nos queda eso. No sé por qué no está jugando. Pues le he visto mover las cartas. Ganar por abandono, chicos. Creo que es la mejor frase de todas. Bueno. Por la justicia. Eso, se muere, sale todo. Y nada. Eso y eso. Y bueno. Dime. Sí, claro. Vale, ¿qué? Ah, tengo que comprar lo del tren, es verdad. Es verdad, es verdad. Vale, ahora voy a ver. Vale. Bueno, pues nada. El fin ha llegado. He ganado por despiste porque se le ha olvidado jugar. Bueno, pues nada. Pues me parece que hasta aquí llega la aventura mañanera. Buena. Bueno, mozos. Pues nada. Vamos a cortar un poquillo de stream. Han sido dos horitas intensas. Intensitas.